Angelique Boyer. Angelique Boyer, una francesa súper guapa que últimamente estaban diciendo que se está peleando mucho con Sebastián. Miren, señores, últimamente cuando tú trabajas con tu esposo, que tienes a tener ese trabajo y esa relación amorosa, es por eso es muy bueno no trabajar tanto con el marido. Si tienes un negocito, oye, tu esposo, vete en la mañana y yo en la tarde, para que si ya te ves en la noche y todo el día, tarde o temprano llegas a pelear. Juntos, pero no revueltos. No tanto, pero no, no los veo que se separan, al contrario, sí se vienen quedando más juntos y sí se vienen casando. Y Angelina ya le está, como tiene 29 años, va a cumplir 30. ¿Bebé? Ya quieres. Ay, no, ay, rubio precioso. Espérate unos añitos. Que gire la ruleta. ¿Salida Veracruz? Salma Hayek. Salma Hayek, quiero entrar a la familia. Se casó con uno de los hombres más ricos de Francia. Si tienes un cuñado, aquí estoy yo. Que yo sí le entro a todo. Salma. A todo. A todo. Okay. A italianos, franceses. Bien, bien. Salma Hayek es una de las personas más fuertes en cuestiones de México, que ha logrado grandes cosas para todos los mexicanos y últimamente acaba de recibir un premio que estaban diciendo que estaba dejando a su marido. Son mentiras, señores. Aquí la única tonta soy yo porque no me casé con un hombre así. Ella nunca lo va a dejar. Al contrario, quiere ser mamá por este vientre de alquiler, que yo creo que ya anda en eso, quiere ser mamá otra vez esta Salma Hayek. Acuérdate que los 50, porque ya tiene 50, son los 40 de ahora y los 40 son los 30 de ahora. Por ejemplo, por eso, ¿no? Los 30. A ver, ahora. Chiquis Rivera. Bueno, o sea, uno se tiene que cuidar de los enemigos, pero de la familia más. Ahí te das cuenta que cuando tú tienes mucho pleito con la familia o malas energías es cuando te va peor. Por eso es muy importante tratar de no pelearse entre hermanos, tíos ni nada. Pero si esto lo saca la prima de Chiquis, de que Chiquis Rivera estaba haciendo un trío con Esteban Loaz, con alguien más que vendía joyas o no sé qué, eso es mentira, señores. Eso viene siendo nada más como un tipo chisme familiar que ya se salió de contorno. Eso no se va, pero después de 6 años sacarlo a relucir no viene al caso. Así que no creo eso, no lo veo. Chiquis Rivera es una niña buena. Esteban pues ya hizo sus cosas, pero no creo eso.